¿Quién vuelvo a ver? A Pancho. Gracias, Pancho, por venir. Me dio mucho gusto. Ya te extrañaba, como los extrañaba a ustedes, porque hoy tenemos otras historias que contar, Pancho. Está María Belén y está Aurora con nosotros. ¿No las conocías? No, ¿verdad? No las conocías. Nosotros sí, así que vamos a ver qué tanto nos cuentan. Creo que nos vamos a ir de viaje, Pancho. Vámonos. ¿Y tú dónde estás, Aurora? ¿Estás en tu casa? Sí, en mi casa. Ok. Ahorita, bueno, pues estamos cada quien, sí, en nuestra casita, pero la estamos pasando bien. Creo que ya nos estamos acostumbrando. ¿Ya te acostumbraste, Aurora, a estar en casita? ¿O sí de plano extrañas las salidas? Sí, sí extraño salir. Sí extrañas salir. ¿A dónde extrañas salir, Aurora? Pues ir al cine, ir a comer, ir de vacaciones. Yo también. Sí, ¿y tú, María Belén, a dónde extrañas salir? Yo lo que más extraño es ir a los restaurantes. Ay, bueno, pues es que uno tiene que... ¿A poco digo? ¿Mamá, las mamás de ustedes cocinan rico? Sí. Sí. María Belén hizo cara de, bueno, pues hay los dos. Así como que de gourmet, ¿no? ¿Verdad? ¿No? No. Pero pues uno necesita otro sazoncito, ¿no? Como la, ¿sí saben lo que es el sazón? Sí. Ah, otro sazoncito, una hamburguesita... Que no las haga mamá también. Porque mamá y papá también necesitan probar otro sazón, ¿no? Sí, pues sí. Oye, sí se extraña. Al cine. ¿Qué me pueden recomendar? Por ejemplo, me imagino que ahora han visto películas, pero en casa, ¿no? Yo creo que ese sí ahora ha estado así. Aurora, ¿qué película me recomiendas? Es que no sé, depende qué tipo de películas te gusten. Ah, no, pues la que tú me recomiendes a mí me va a gustar. ¿Última que hayas visto? ¿Reciente? ¿De acción? ¿Ciencia ficción? ¿Romance? Es que no veo romance. Muchas películas de ciencia ficción. Ah, esas, de ciencia ficción, ok. Esas las veo con mis papás. Las de ciencia ficción, ok. Sí. ¿Tú ves, María Belén, de ciencia ficción? No. ¿De qué ves? ¿De qué tipo de películas? Casi no veo, pero... Ah, ¿no? Entonces, las que más nos gusta el cine, las cinéfilas, somos Aurora y yo. Sí. A mí sí me gusta. ¿Y saben qué es lo que más me gusta del cine? Las palomitas. Sí, ay, me gustan las palomitas. A ver una película sin palomitas. Aurora, por favor, dime, ¿tiene chiste o no tiene chiste? No, es muy... aburrido. No. O sea, imagínate la película de ciencia ficción que no tengas unas palomitas, está en lo más emocionante y tú te empiezas a comer las palomitas desesperada porque el protagonista de la película, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? ¿A poco no? Sí, a veces me pasa que me acabo las palomitas antes de que empiece la película. Ay, bueno, pues vete. Sí, a mí también me pasa, no te puedo criticar porque a mí también me pasa muy seguido. No he empezado la película y ya le bajé a las palomitas. María Belén, ¿y qué te dice que no te gustan mucho las películas, pero qué te gusta y qué has hecho ahorita para entretenerte en este bonito confinamiento? No es que no me gusten las películas, sino que no veo muchas, pero pues últimamente pues me ha gustado mucho, he tejido mucho. Ay, ¿sí te gusta tejer? ¿Un derecho o un revés? ¿Un derecho? ¿Sí, así es? ¿O con qué has tejido? ¿Con gancho? Sí, con gancho. ¡Ándale! Ah, para que veas que yo también me pusieron a tejer a tu edad. ¿Y qué has tejido? ¿Chanclitas? ¿Suetercitos? Almohaditas y cosas así. ¡Mira! Muñecos. Oye, también. Voy a hacer una pregunta que no hice desde el principio y que me van a disculpar por mi mal comienzo, ¿verdad? Aurora y María Belén van en el mismo salón. ¿Ahora virtual? Sí. Sí. Ok. ¿En qué año van? En sexto. O sea, ¿se ya van a pasar a secundaria? Sí. Híjole, eso sí va a estar bueno, porque el pase a secundaria, hay muchas emociones. Digo, ahorita están aprendiendo algunas cosas que me llaman la atención, como por ejemplo tejer. Vuelvo al tejido de María Belén.
¿Quién te enseñó a tejer, María Belén? Nadie, bueno, busco en internet y así. Ay, es que ahora buscan bueno, todos buscamos tutoriales de todo, ¿no? Y hay que aprovecharlos. ¿Qué creen que la otra vez me metí a buscar un tutorial de cómo se cortaba el pelo? Y creo que no me salió. Luego les enseño. ¿Han buscado esos tipos de tutoriales? No tan así, pero sí. Sí, de cómo cortarse el pelo, ¿no? No, o sea, ¿a poco? Que yo sí me atreví, creo que la regué. Pero bueno, ya les contaré un ratito. Pero bueno, hice mi buena voluntad. ¿De cocina? ¿Algún tutorial de cocina? Sí, pero nunca los hago porque pues, o no me salen o no tengo los ingredientes. Ah, bueno, es que ponen ingredientes muy complicados. A ver, el estrogonoff y eso. Pues no, también están complicaditos, ¿no? Uh-huh. Sí, no. Y luego, pues como que en casa la mamá no compra esas cosas tan complicadas. Entonces, sí, tienen razón. Pero... hablando de los restaurantes, que extrañaban los restaurantes, ¿qué tipo de comida les gusta? Porque, pues sí, tiene uno favorito, ¿no? Uh-huh. Aurora, ¿cuál te gusta? Me gusta casi todo. ¿Sí? Como, sí. Pero más así la comida japonesa, la comida uh-huh. china, la comida italiana, la comida alemana. ¿Han comido comida alemana? No, yo no. ¿No han comido chucrut? No. Ni siquiera sé qué es eso. Ay, No han vivido. Googleelo, chucrut, por favor, comida alemana, para que sepan de lo que estamos hablando, como de qué no. Por ejemplo, yo las veo muy tecnológicas. ¿Saben lo que me llamó la atención? Es la primera vez que tengo dos amiguitas con ese tipo de audífonos. Sí, están muy tecnológicas ustedes, la verdad. Están muy, muy tecnológicas. Y honestamente me gustaría saber cómo les ha ido con la tecnología, con estos... Ahora la han tenido que usar más, ¿o no? Sí. Sí. ¿Cómo les ha ido, María Belén? Pues me cumplí rápido, ¿no? No se me hace tan difícil. No se te hacen tan difícil. ¿Les acomoda bien esos audífonos? Porque ahora yo veo que otros usan unos muy pequeñitos, otros muy grandes. ¿Les acomoda bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué les gusta más de la tecnología, de lo nuevo, de que lo que han podido usar ahora que estamos pues, en confinamiento? Aurora, ¿cuál te gusta a ti más? El entretenimiento y la comunicación con las demás personas. ¿Cómo qué? Fue muy bonita la frase, pero no entendí. Por ejemplo, esto de Zoom o WhatsApp o YouTube o Netflix. ¿Qué creen? Lo que pasa es que en mi casa, o sea, yo estoy en mi casa usando la tecnología, no me adapto, no sé cómo ponerle mute, no sé cómo ponerle esto, y ustedes sí se adaptaron finalmente, ¿verdad? Eso está muy bonito. Oigan, y cuando salgan, por ejemplo, al cine y esto, ¿no les gustaría viajar a algún lado? Sí. Aurora, ¿a dónde te gustaría viajar? Me gustaría ir a Canadá. ¿A Canadá? Ok. Uh-huh. ¿Y qué hay en Canadá? ¿Por qué te gustaría ir para allá? Bueno, es que una amiga fue a Canadá hace unos meses. Okay. Y dice que es un lugar muy bonito, que un lugar muy libre. Y hace mucho frío y a mí me gusta mucho el frío. ¿Y a ti te gusta, María Belén? Digo, vamos a entrar en... No, o sea, no. No, yo prefiero el calor. Playa. Sí. Vamos a la playa, pero a mí me vaya... Espérame tantito. Primero me voy al frío donde no entiendo mucho lo que... Es la primera vez que me dice una mujer que le gusta más el frío. Porque normalmente todas las mujeres somos bien friolentas. Siempre tenemos los pies fríos. ¿Sí o no? Yo soy muy friolenta. Pero Canadá, hace frío, hay nieve. Sí. Pero aquí también hay nieve de limón y nieve de sol. ¿No sí. te complace? Digo, o sea, bueno, es que ahorita en estas temporadas no se puede comer nieve porque pues está muy fría. Pero en cambio, si está nevando, tú puedes jugar con la nieve, protegerte, ponerte ropa calientita, salir a jugar con tu familia. Ok, jugar en la nieve finalmente es un buen esquema. Y María Belén, a ver, tu playa, ¿no, tú no te irías a Canadá con Aurora? No, o sea, de que me iría, pero en una época donde haya más calorcito.
Sí, nos puedes buscar la época de más calor, Aurora, y sí te acompañamos. En serio, sí te acompañamos allá a Canadá a ver las cataratas del Niágara. Ay, sí. Sí. ¿No las habías escuchado? Sí, las había escuchado. Ajá. Entonces sería lindo, ¿no? Ir hasta Canadá a ver las cataratas, uno de los íconos de allá. Aparte de jugar con toda la nieve que vas a jugar y todo el frío que te va a dar y todas las chamarras que te vas a poner, térmicas, por cierto. Pero, María Belén, ok, acompañamos a Aurora, pero ¿tú a dónde quieres que te acompañemos? ¿Dónde te gustaría salir de viaje? Pues me gustaría ir a la playa o, aunque no haya tanto calorcito, algún lugar de Europa o algo así. Ah, ok, nos podemos ir hasta Europa, bien, algún lugar así como que hayas oído que podemos instalarnos, España, Alemania, Italia, París. Ya ves, Aurora, ya te estamos dando consejitos, a ver, ubícate dónde quieres llevarnos. Sí, o sea, ¿dónde te gustaría? ¿París, la ciudad del amor y de la moda? París. Y del arte. ¿Y de qué? ¿Hay del arte? Claro. ¿Está el Museo del Louvre o no? Sí. Ah, ¿Ewi? ¿No te gustaría? Mira, Aurora y yo ya tenemos hechas como las maletas. Tú nada más dinos que sí, ¿verdad, Aurora? Tú y yo agarramos maletas y nos vamos para París. Exacto. Total, allá hace frío, pero ya tantito, en época de invierno. ¿Y hace frío? En época de invierno hace frío, nena. Sí, como no. Mira. Pero mira, no lo aguantamos. O vamos en una época mitad y mitad. Que de repente haga calorcito y que de repente haga frío y así nos conceden el clima una buena estancia allá, ¿no? Ok, vamos a agarrar nuestras maletas. ¿Les parece si hacemos como un viaje virtual a París? Sí. ¿A dónde llegamos primero? Órale. Decidan ustedes, yo me empaco. Primero vale, nos vamos. Nos va a salir gratis, lo vamos a hacer virtual. Tienes mucha razón, Inés. París, ¿nos vamos a París? París. ¿Qué tenemos que llevar para París en nuestras maletas? ¿Cuántas maletas hay que llevar? Depende cuánta ropa llevemos o cuántas cosas llevemos. Ok, para 15 días. Se los pongo así bonito. 15 días en París. Pues necesitamos ropa para 15 días. Podemos llevar shorts. Shorts. Por calor. Sí, del también podemos calor, llevar chamarras por el frío. Por si nos da. Ey. Luego. Podemos llevar unas chanclas. Para cuando te vas a quedar en el hotel, para que estés cómodo. ¿Nos vamos a quedar en hotel, María Belén? ¿Tú decides que nos quedamos en el hotel? Mejor, yo prefiero acampar. Ok, vamos a acampar en París. Vamos a un corte, Pancho, a ver si te acuerdas. Así vamos a un corte y regresamos aquí a Pensando en Grande. Ándale, Pancho, ahí sí te acuerdas. Ay, qué bueno. ¿Te acuerdas, Pancho, cómo regresamos? ¡Eso! Regresamos aquí a Pensando en Grande. Continuamos con Aurora y con María Belén. ¡Ándale, Pancho! ¡Uy, qué bonito! ¿De qué color es tu tienda de campaña, María Belén? Yo no tengo. ¡Ay! ¡Es igual! ¿Cómo vas a acampar sin tienda de campaña? Entonces... Por ahí, pero yo te puedo compartir de la mía. Ok. Ya ves, ya te solucionaron tu problemita. O sea, en una tienda caben las dos. Sí, es lo suficientemente grande para dos personas. Muy bien, vamos bien. Que compartan, sí. ¿Qué vamos a comer allá? ¿Vamos a ir a algún lado a comer o vamos a llevar sándwiches? No, vamos a ir a un lado a comer. Los dos. Los dos. No nos va a alcanzar la lana, ¿sí? Por si nos queremos quedar. ¿Sí llevamos buen dinero para ir allá a pasear? Sí. Ok, sí. Son virtuales, acuérdense que todo es virtual, ¿ok? Traemos buena cartera para ir a comer las baguettes, para ir a comer, dicen que hay unos postres muy buenos, ¿eh? Por cierto, dijo, ahí se me ocurre, porque nuestras tiendas de campaña, que no se nos caiga la Torre Eiffel, estoy bien, maletas, llevamos bastantes maletas para 15 días, ¿verdad? Chanclas, sí. Shorts, chamarras, lo que se ofrezca, ok. ¿Qué más tenemos que llevar para nuestro... ¿Qué se les ocurre hacer ahí en París, abajo de la Torre Eiffel, en una tienda de campaña? Suena un poco raro si lo dices. Es raro, pero es virtual. Vámonos virtuales. ¿Cuál es el problema? Podríamos ver si podemos hacer una mini fogata y llevarla a Viscos. Sí, nos permite. Yo creo que sí. Pues llegamos y ya
Sí. Prendemos una fogata abajo de la Torre Eiffel, pues, ¿cuál es el problema? ¿Algún juego que llevemos de mesa para jugar o vamos a ir a visitar museos y pasear por ahí alrededor? Los dos. Paseamos por ahí. Los dos, ok. Sí. Ok. ¿Quién hace el tour para pasear? ¿Belén o Aurora? Belén. Belén, ok, Belén. No, Aurora. Ay. Decídense, porque me... Yo no puedo, yo tengo que poner mi agenda, mi ¿a qué hora nos vamos a despertar todos los días? No temprano. Ay, yo creo ya que... vas a empezar, María Belén. Temprano, o sea, ¿no ves que no puedo levantarme temprano? ¿No es lo mío? Bueno, si es no que... se aprovecha. Como es una ciudad muy bonita, pues okay, probablemente haya muchos turistas. Sí. Entonces... bueno, siempre que yo voy de vacaciones a algún lugar con mi familia, nos levantamos un poco temprano para ir a los lugares y que todavía alcancemos a ver o alcancemos a turistear y todo eso. Ok, está bien. Turistear, a ver. Ok, voy a negociar con ustedes. Total es virtual. ¿A qué horas quieren que me levante? Por mí a las 7. Ay, por... ¿Siete? Pero ok, a las 7. 7. Uh-huh. Está bien. Y luego hay que bañarse, ¿no? Hay que bañarnos, vestirnos, arreglarnos y salir. Y salir. Lo más rápido que se pueda. ¿Qué tipo de arreglo voy a ocupar? ¿Me voy a maquillar mucho? ¿No me voy a maquillar mucho? ¿Nos vamos a peinar mucho? Así como me levante, andamos turisteando. ¿Cómo va a ser el estilo? Porque yo me tardo, ¿eh? Yo me tardo. ¿Entonces es así? Ni tan formal, ni tan así. Ni tan uyuyuy. O sea... Uh-huh. Ni tan formal ni tan fodongo. Digamos. Exacto. No, fodongo. En medio. No. Fodongo jamás. A ver, ¿las mujeres tenemos que ser fodongas? No. Bueno, depende. Sí. Para las personas que nos ven en otros países, ¿qué, ¿ustedes saben qué es fodongo? Sí. ¿Qué es fodongo, sí, Aurora? Para explicarle a la gente que vive en otro, en España o que no. Bueno, sé. Yo siempre lo entendí como ser flojo o estar flojo. No arreglarte, no bañarte, no peinarte. Uh-huh. Exacto. Pues eso es ser fodonguín, ¿no? O sea, hay que procurarse uno, bañarse, peinarse, aunque sea, como decimos aquí, una manita de gato. Ya que hacemos el tour temprano, nos bañamos, desayunamos, todo, nos vamos. Tenemos uh-huh. que, vamos a fotografiar. ¿Hay cosas que hacer, que sacar fotografías ahí en París? Digo, sí, a mí me gusta sacar fotografías. Sí. Hay que llevar cámara. Perdón, ¿los celulares no traen cámara o hay que llevar otra parte? Sí, pero... puede que no toma muy buenas fotos. Exacto, puede que con una cámara las fotos salgan mejor. O sea, una cámara profesional, semiprofesional, de esas que le da justo el lente y le echas el... Ah, por cierto, ok, yo no sé tomar buenas fotos. ¿Alguna de ustedes sabe tomar buenas fotos? ¿Les gusta la fotografía? Mi papá toma varias fotos. Ah, ok. A mí okay, me gusta, pero que digamos no soy tan buena porque pues tengo muy mal pulso, entonces a la hora de movidas, sostener la cámara como que se me mueve, pero sí, de vez en cuando saco unas buenas fotos. Ok, ok. Pero normalmente con cámara o con eso, o con su celular. ¿Tienen, ¿tienen celular? Sí. Sí. Y en el celular han tomado fotos. Disculpen, ¿quién les regaló su celular? ¿Quién se los compró? Pues mis papás. Bueno, tus papás. Es que mi mamá quería comprarse un celular nuevo porque vio un celular y dijo, wow, yo lo quiero. Y bueno, ahorró, esforzó mucho, se lo logró comprar y el que era de ella me lo dio a mí. ¿Y tú no te esforzaste mucho y lo lograste comprar a tu mamá? ¿Te lo dieron así nada más rápido? No, pero pues es con todos los esfuerzos que yo he hecho toda mi vida. Aparte no se lo hubieran esfuerzo? Dado si no se aplicara en la escuela. Si y no así. Te aplicas a la escuela, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son los esfuerzos que apoya María Belén que has hecho en tu vida, Aurora? ¿Qué esfuerzos haces todos los días? Todos los días, bueno, tal vez no todos los días, pero siempre trato de dar lo mejor de mí en la escuela, sobre todo en la escuela, para tener buenas calificaciones, un buen promedio. Ok, me gusta, beca. Eso te hizo que merecieras el celular de tu mamá. Bueno, y también porque
Yo vivo en Veracruz y me mudé aquí. Yo tengo una amiga allá. Y bueno, para estar comunicadas, pues también. Mira qué interesante. Vivías en Veracruz. Mira, María Belén, en Veracruz hay playa. Digo, ahorita andamos en París, pero en Veracruz hay playa. Y sí. Veracruz tiene un malecón bien bonito. ¿A poco no? Sí, ¿Qué más nos puedes ilustrar a María? Digo, ahorita estamos en París virtual, pero ahorita me regresé a Veracruz. ¿Qué hay más hay en Veracruz aparte del bonito malecón? Bueno, sí, hay lugares turísticos muy bonitos. El clima es muy calientito, eso le gustaría mucho a María. María Belén, te dije que hay playas calientito. Vérate, te digo, de haber sabido. Las playas son muy bonitas. Y ¿sí? hay muchos amigos de mi familia, míos y de mi hermana y de todos. Yo no sé si tomen ustedes café. ¿Toman café, María Belén? ¿Tomas café? A veces, en las mañanas. En las mañanas. Aurora, ¿tú tomas café? Con leche y azúcar. Con leche y azúcar. Lo que en Veracruz le dice el lechero. Ajá, lechero. Ajá, le dicen el lechero. Claro que sí, así le llaman al café que se sirve allá. Entonces, allá el café de, hay un café que se llama el café de la parroquia. Ay, sí, yo amo ese lugar. Ay, ya ves. Ay, ya ves que yo sí sé, ya ves. María Belén, ya ves que nos tiene que invitar a Aurora a Veracruz. Digo, después de París nos podemos... ¿Qué les parece si nos regresamos un ratito virtualmente a Veracruz? Aquí sí. Va. Café de la parroquia Veracruz. Después de París, bolas a Veracruz. Total, agarramos tienda de campaña y todo. ¿Sirve igual o no, Aurora? Pues, allá también se puede acampar. Y también se puede quedar en hoteles, pero los hoteles que hay en Veracruz están más cerca del mar, entonces la vista es demasiado bonita y son hoteles muy bonitos. Pero María Belén, un lugar donde nos lleves, total andamos viajando virtual, ¿eh? Pues, si no se aburren de las playas, las llevo a Ixtapa. O no, nosotros, ¿verdad? Aburridas, ¿verdad que no? Total, vamos de la vamos a la playa, ¿les parece bien? Sí, okay, yo nunca he ido a Ixtapa. Nunca ha sido Ixtapa. A ver, María Belén, oriéntanos, Aurora y a mí, Ixtapa. Pues, es una playa. Es una playa. Ok, ¿qué más hay? Pues, a mí me gusta porque las olas no son ni tan fuertes ni tan... Ah, ok, te puedes meter al mar, igual que en Veracruz, no son tan fuertes, son muy a gusto, ok. La podríamos pasar bien ahí. Perfecto. Oigan, ya que andamos, digo, acuérdense que este viaje por el programa es un poquito corto, pero me gustaría llevarlas a un viaje muy especial. Pueden agarrar maletas, ¿ok? Vamos a agarrar maletas. Ya fuimos París, Veracruz, Ixtapa. Pero yo quiero llevarlas a un viaje a conocer a alguien, que ustedes conocen. Resulta que vamos a dar un viaje así muy como muy al pasado, como más fuera de órbita, ¿no? Así como muy... como las películas que le gustan a Aurora de ciencia ficción. Entonces nos vamos a subir en ese viaje, en esa cápsula del tiempo, y nos vamos a ver a Jesús. ¿Qué les parece? Hasta allá nos vamos a ir con nuestro viaje en el tiempo. Llegamos con maletas y tienda de campaña, ¿eh? Porque nada de llegar a gorronear hoteles, nada. Vamos allá, tienda de campaña, dejamos cosas, nos arreglamos y vemos a Jesús. María Belén, ¿qué le preguntarías? Ay, no sé. ¿Le regalarías un celular? No. ¿Que tenga WhatsApp? Ah, bueno, ahí sí. ¿Algún regalo que le llevemos? ¿Qué le quieres llevar tú, Aurora? Piénsele. ¿O qué le diría? ¿Qué le preguntarían? Es buena idea regalarle un celular con WhatsApp, porque así cuando tenga duda de algo o esté preocupada por algo, le pido consejo o ayuda. Y bueno... Y nos contesta por WhatsApp, es más rápido. Uh-huh. Ah, claro. A veces queremos que Jesús nos conteste rápido cuando le pedimos algo, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Les parece si le regalamos un celular con WhatsApp para que nos conteste rápido y nosotros entendamos? Porque luego no entendemos, luego le pedimos cosas y como no sabemos dónde está, pues no, luego no le entendemos, pero él no las concede todas, ¿eh? Eso sí. Pero como que para estar mejor informado, ¿no? Más en contacto, más personal. Entonces, ok, Jesús lo acepta y lo dice que sí, porque pues así él quiere estar también siempre en contacto con dos niñas tan hermosas como ustedes, pero
ya nos tenemos que ir, corazones. Entonces regresamos con maletas, tiempo presente, ya muy bien, muy, muy peinadas, ¿eh? Siempre peinadas. O sea, está bien que andamos viajando por todos lados, pero peinadas y con buena actitud. ¿Qué tal, Pancho? ¿Ya extrañabas el programa? Sí, yo también ya te extrañaba y todos te extrañábamos aquí. Pero ¿qué tal? Nos fuimos a viajar con María Belén y con Aurora por el mundo, París y demás. Pero ¿viste que dejamos un celular allá con Jesús para que nos llame? Así que vámonos y nos vemos la próxima semana aquí en Pensando en Grande. Así que, Pancho, despídete, ¿te acuerdas? ¡Adiós! Sí se acuerda. Thank you.